Muy buenas noches. Agradecemos su asistencia a nuestra conferencia mensual de la Academia Mexicana de Ortodoncia. Gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas que nos permite compartir con nuestros invitados ortodoncistas, nuestro presidente, el doctor Ildefonso Urías Cervantes, a todo el personal del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas que nos permiten estas transmisiones, al doctor Ricardo Rey y a todos ustedes por seguir en estas actualizaciones. Hoy tenemos a un invitado muy especial, verdaderamente muy especial, al que todos conocemos por su nombre. Hoy lo van a conocer, pues no presencial, pero sí, sí de vista, ¿sí? Todos hemos alguna vez hojeado ese libro y bueno, los que nos dedicamos a la docencia con mucho mayor razón, es un gran apoyo para nuestros estudiantes de las especialidades o maestrías de ortodoncia. Tengo el gran gusto de presentarles al doctor Carlos Eduardo Zamora Montes de Oca. Hoy va a ser nuestro ponente con un tema especial, fotografía clínica en ortodoncia, aprovechando que, como ya conocemos su libro de cefalometría, pues este es un nuevo trabajo en el que él ha dedicado todo su tiempo y su pasión hacia la ortodoncia. Vamos a pedirle al doctor Jorge Gutiérrez que nos comparta un poco del currículum del doctor Zamora. Gracias. Hola, buenas noches. El doctor Zamora es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México con mención honorífica, especialidad en ortodoncia por la UNITEC, maestría en ciencias dentales por la UNAM, docente investigador de la Unidad Académica de Odontología de la Universidad Autónoma de Zacatecas. También es exdocente investigador de la carrera de odontología de la FES Iztacala, Clínica Catlán. Es autor del libro Compendio de Cefalometría de la editorial Amolca, autor del libro Fotografía Clínica también de la editorial Amolca y presidente del Colegio de Ortodoncia del Estado de Zacatecas. Bueno, pues antes de iniciar, nada más voy a dar un pequeño anuncio de las conferencias el día de mañana, 21 de septiembre a las 8 de la noche, por esta misma línea de Facebook. Tenemos como invitado al doctor Jorge Carro Juárez, ponente de nuestro primer congreso multidisciplinario online del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas. Es muy recomendable escuchar, ya que se van a dar el día de mañana algunos avisos hasta el mes de diciembre, principalmente con el evento que tenemos en Altas Montañas. Los esperamos el día de mañana. Bueno, pues no le quitemos más ese tiempo al doctor Zamora para compartir lo que es su conferencia de hoy, que es fotografía clínica. Doctor Carlos Zamora, adelante, por favor. Bueno, muy buenas noches. Antes que nada, quisiera agradecer la invitación de la doctora Karin Camacho y del doctor Jorge. Y vamos a empezar con el tema de hoy, que va a ser fotografía clínica. La fotografía clínica, pues, es un auxiliar del diagnóstico que es sumamente importante en la odontología. Actualmente es difícil imaginar la odontología que no esté basada en evidencias. Entonces, es muy importante, nos ayuda enormemente, ¿verdad? Quisiera citar algunos de los puntos que Steve Jobs tiene como marcados para una persona de éxito. Entonces, él dice que tenemos que ser nosotros mismos y hacer lo que nos gusta. Yo creo que todos lo hacemos al hacer nuestra odontología, nuestra ortodoncia del día a día, ¿verdad? Este punto de ser diferente y de pensar diferente, yo creo que es algo muy importante que tenemos que hacer todos y debemos de tenerlo presente siempre que hacemos algo. Hay que esforzarnos al máximo, ser emprendedores, aspirar a ser líderes. Pero este punto de ser diferente y pensar diferente, yo creo que es algo que nos va a marcar como un buen especialista o un buen docente o un buen...
Entonces, vamos a empezar. Bueno, ¿por qué es necesaria la fotografía clínica? ¿Por qué es necesaria? Bueno, primeramente, la fotografía clínica nos va a servir como una fotografía de registro. En cualquier historia clínica, pues este auxiliar es sumamente importante y sobre todo en ortodoncia, porque nos permite ver cómo iniciamos un tratamiento, cómo va progresando y al final cómo lo terminamos. Muchas veces en el consultorio llevamos ya la mitad del tratamiento y el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? No veo que haya ningún avance de mi hijo, veo que sigue igual, como que no noto que haya habido algún cambio. Entonces, en ese momento sacamos nosotros nuestras fotografías y se las enseñamos. Y pues el papá se da cuenta de que en realidad la malocclusión del paciente, la malocclusión de su hijo era bastante severa. Entonces, es una forma que tenemos nosotros para respaldar nuestro trabajo. Y dicho sea de paso, la fotografía de registro es legalmente aceptada, digamos, dentro de la historia clínica. Aquellos que nos dedicamos a la docencia, nos gusta la docencia, pues también nos sirve la fotografía clínica para tomar fotografías de casos clínicos, de materiales, de alguna prótesis o algún aparato que estamos haciendo, ¿verdad? Para el registro de nuestros casos clínicos, eso es muy importante. Todos nuestros casos clínicos deben de estar registrados para que veamos cómo va progresando y que nos sirva tanto a la historia clínica como para poder enseñar o mostrar nuestros casos a algún otro paciente que tenga un caso semejante y que se dé idea de qué es lo que vamos a hacer con su boca. También es importante para, por ejemplo, tomar fotografías de producto cuando tenemos que tomar alguna prótesis, algún aparato de ortodoncia, algún material, ya sea para la docencia o para subir simplemente a Instagram o a Facebook, que es algo que está muy de moda en la actualidad. La mercadotecnia también es algo muy importante. Por ejemplo, yo en el consultorio tenemos aquí en Zacatecas tenemos una revista que se llama La Sala, que es una revista en donde se publican bodas y bautizos y eventos sociales. Entonces yo contrato de repente alguna página cuando terminamos pacientes, entonces tengo un pequeño estudio fotográfico en el consultorio. Entonces tomamos fotos de nuestros pacientes y es algo que les entusiasma mucho, es algo que les llama mucho la atención. A veces van con sus hermanos, con sus papás, con el novio. Y subimos esta información, digamos, estas fotografías a la revista. Y muchos de nuestros pacientes van porque quieren, digamos, que al término de su tratamiento pues lo subamos, ¿verdad? Es como una situación social importante. Como habíamos dicho al principio, también tengo muchos colegas que les gusta compartir todos sus casos clínicos en redes sociales. Entonces, la fotografía también nos sirve para saber qué es lo que están haciendo nuestros colegas, para poder aprender de estos casos. Y ahora que las cámaras fotográficas tienen la función de Wi-Fi, pues es muy fácil transmitir en forma instantánea nuestras fotografías a nuestro tablet, a nuestro iPad o a nuestra computadora. La fotografía artística también es algo muy importante, ¿verdad? Muchas veces empezamos nosotros con la fotografía de registro, pero la fotografía se vuelve una pasión en todos los que nos dedicamos a la fotografía y empezamos a jugar con cosas más artísticas, ¿verdad? No nada más nos quedamos en el plano de la fotografía de registro. De tal manera que podemos hacer fotografía clínica, tanto dental como extraoral. Podemos hacer esta fotografía artística que ya no involucre necesariamente temas odontológicos. Aunque está muy de moda, por ejemplo, la fotografía de labios con alguna fruta o de alguna sobremordida o de los labios que tienen, en vez de lápiz labial, les ponen como perlitas o alguna decoración en los labios. Entonces está muy de moda todo este tipo de fotografía. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros decidimos incursionar en la fotografía? Tenemos mucho ímpetu, tenemos ganas de tomar fotografía, pero comenzamos a tomarlas
y vemos que no es el tipo de fotografía que vemos nosotros en Facebook, no es el tipo de fotografía que vemos en libros. Y nos empezamos a desilusionar un poco de lo que sería la fotografía. Tenemos fotografías que quizás no tienen el formato correcto, o que están borrosas, o que están muy amplias, o que simple y sencillamente la toma es demasiado extensa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tomamos nosotros, digamos, encuadres muy amplios como este, que está canteada, oscura, fuera de foco, con alguna simetría. Y lo primero que hacemos es que nos vamos a la computadora y tratamos de hacer algún encuadre más cercano con algún programa de procesamiento de imágenes como el Lightroom o el Photoshop y la cortamos, ¿verdad? Pero cuando nosotros queremos hacerla grande, pues nos enfrentamos a que la calidad de la imagen no es la suficiente y empieza a haber un pixeleo, digamos, o una deformación de la imagen. Tenemos problemas con la iluminación, a veces los dientes superiores nos forman alguna sombra o tenemos algunas zonas de oscuridad en los corredores bucales, ¿verdad? Encontramos también que algunas fotos pueden estar subexpuestas. Este es un término fotográfico que se refiere a una fotografía que es oscura, que no tiene la iluminación correcta. O algunas otras que están sobreexpuestas, es decir, tienen demasiada luz. Otro término importante en la fotografía es la profundidad de campo. Y la profundidad de campo se refiere a la capacidad de que todos los órganos dentales o todas las estructuras que nosotros tengamos en nuestra fotografía se encuentren enfocadas. Entonces aquí podemos ver que en esta fotografía el corredor bucal posterior se encuentra fuera de foco, es decir, no tuvo la profundidad de campo adecuada. A veces también tenemos formas, fotografías que son asimétricas, o sea, no están bien encuadradas en nuestra imagen. O algunas otras que muestran algunas estructuras que no deben de salir en la boca, o algunas salen cortadas. En algunas ocasiones, pues también tenemos fotografías como esta, que están muy fuera de foco, y pues es una fotografía que no nos va a servir ni como registro, ni como fotografía artística, ¿verdad? Entonces, bueno, ya decidimos empezar a incursionar en la fotografía y no nos quedan las fotos, ¿verdad? Y decimos, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué no me están quedando las fotos? ¿Será la cámara? ¿Seré yo? ¿Qué es lo que me está pasando? Entonces, lo primero que debemos de preguntarnos es qué tipo de cámara necesitamos utilizar. Existe cualquier cantidad de cámaras, cualquier cantidad de modelos en el mercado, ¿verdad? Y de diferentes precios. Y si a esto le aunamos que hay diferentes tipos de diferentes marcas, tenemos Canon, Sony, Pentax, Nikon, Olympus, pues el número o la cantidad de modelos a los que tenemos nosotros acceso, pues son tremendos, ¿verdad? Muy, muy grandes. Ahora, ya que decidimos comprar esa cámara, también vamos a ver que hay diferentes tipos de sensores. Hay sensores de cuadro completo, hay sensores de cuadro recortado, hay sistemas 4/3, entonces, ¿cuál es el que tenemos que comprar, verdad? Y otra pregunta que es muy, muy común es ¿cuántos megapíxeles necesito para que tengamos una fotografía de calidad? Bueno, en este libro voy a hacer un comercial breve. El libro de fotografía clínica es un libro que nos va a llevar paso a paso para solucionar todas estas dudas. Vamos a tener desde la historia de la fotografía, principios de la fotografía, principios físicos, todo lo que necesitamos saber para que nos convirtamos en un verdadero profesional de la fotografía, cómo seleccionar la cámara, cómo seleccionar el lente, cuáles son los métodos de iluminación que vamos a utilizar, cuáles son los ajustes que vamos a predeterminar en nuestra cámara. Y luego ya vamos a aterrizar en lo que sería la fotografía clínica, tanto extraoral como extraoral, y fotografías con cajas de luz y de sombras.
Entonces vamos a ver algunos cuando decidimos nosotros empezar a tomar fotografías, lo más común es utilizar lo que tenemos a la mano, que son los teléfonos celulares. Entonces muchas veces tomamos fotografías con el teléfono celular y pretendemos tomar fotos de características clínicas, ¿verdad? Incluso existen en el mercado algunos lentes como estos que nos permiten algún mayor acercamiento, o existen flashes, pero definitivamente las fotos que vamos a tomar con un teléfono celular pues no van a ser la calidad que requerimos para fotografías de registro a nivel de auxiliar de diagnóstico en una historia clínica. Entonces, bien podemos obtener fotos muy bonitas, ¿verdad? Pero no es la calidad que requerimos, ¿verdad? Existen las cámaras compactas. Algunas de ellas, como por ejemplo esta G16, es una cámara con la que podemos tomar fotografías intraorales de inicio de calidad, no excelente, pero cuando menos una calidad suficiente. Porque utilizan esta función que es una función macro. Tenemos otras cámaras como esta, la G9X, que pues si nosotros queremos empezar con algo que no sea muy caro y poder empezar a tomar registros, pues quizás podemos iniciar con alguna cámara de este tipo, pero teniendo en cuenta de que más adelante vamos a tener que comprar algún sistema más profesional. Y este sistema profesional se refiere a las cámaras réflex de 35 milímetros. Esta es una cámara A1, es una cámara análoga, es una cámara que se utilizaba hace algunas décadas y que era una cámara excelente para tomar fotografía intraoral y extraoral, ¿verdad? Estas cámaras réflex se llaman así porque tienen un espejo que refleja la luz, tienen un espejo aquí abajo y tienen otro espejo en esta parte de la cámara que sobresale, que se llama pentaprisma, que nos va a invertir la imagen para poderla ver a través del ocular. Todas las cámaras réflex tienen ese sistema de espejos que hace que la imagen rebote para que la veamos por el ocular. Antiguamente, cuando tomábamos las fotos o se tomaban las fotos con diapositivas, la dimensión de cada una de estas diapositivas era de 38 milímetros por 35. Por eso es que se llamaban cámaras de 35 milímetros. Sin embargo, ya una vez montadas, tenían una dimensión de 50 por 50. Ahora, gran parte de esta película estaba formado por estas muescas que permitían que la cámara, con un sistema de arrastre, las fuera moviendo de una a una para que cada vez tomáramos una fotografía en una película diferente. Pero en realidad, la dimensión de la imagen es de 24 milímetros por 36 milímetros. Actualmente ya no utilizamos los rollos fotográficos y las cámaras que utilizamos siguen utilizando el mismo sistema de reflexión de imagen y siguen teniendo el pentaprisma. En realidad, los principios ópticos y los principios físicos que rigen a la fotografía son exactamente los mismos en una cámara análoga que en una cámara digital. Lo único que cambia es que en vez de tener una impresión de la imagen en una película fotográfica, ahora lo vamos a obtener en un sensor fotosensible. Y este tipo de cámaras digitales reflex representan un sistema modular que está formado por el cuerpo, el objetivo o los sistemas auxiliares de iluminación como serían los flashes, en este caso es un ring flash o un flash anular y un flash de estrobos gemelos o un twin light. Pero a final de cuentas, la dimensión de nuestra imagen va a ser exactamente igual en una película que tenía un proceso químico húmedo para su revelado que en el sensor de nuestra cámara fotográfica.
Tenemos también las cámaras más nuevas, que son las cámaras que son sin espejo. Estas cámaras mirrorless son cámaras que ya no van a tener espejos en el pentaprisma o detrás, o más bien adelante del sensor. Y ya es la nueva generación de cámaras fotográficas que va a salir al mercado. Tenemos esta, por ejemplo, de Canon, que es la EOS R. Son cámaras que presentan mayores calidades o son mejores en cuanto a la calidad de imagen que las cámaras reflex, pero este tipo de cámaras ya tienen una visión diferente y van dirigidas más a la cuestión de video, porque en la actualidad ya la gente está subiendo mucho video a YouTube o está compartiendo pues sus historias en Facebook. Entonces, este tipo de cámaras más bien van enfocadas a todo lo que serían los YouTubers, ¿verdad? Son cámaras que van a utilizar objetivos diferentes a los que se utilizan en las cámaras reflex, pero van a contar con un adaptador que va a permitir que todos los objetivos de las cámaras reflex digitales se puedan utilizar de igual manera en estas nuevas cámaras sin espejo. Ah, perdón. Ok. Esta es una de las cámaras más nuevas, está por salir. Canon la acaba de anunciar, es la Canon R3. Pero esta cámara es una cámara que va a tener un costo aproximado de unos $4,000 o $5,000. Entonces son cámaras muy, muy caras, ¿verdad? También tenemos lo que serían nuestros objetivos. Los objetivos son lo que mal conocemos como lentes. Después vamos a ver por qué se llaman objetivos y no lentes, pero tenemos diferentes tipos de lentes, ¿verdad? Que son parte de este sistema modular de la cámara reflex digital. Para ortodoncia, vamos a necesitar nosotros un acercamiento de uno a uno, entonces vamos a necesitar un tipo de objetivo especial que se conoce como objetivo macro. Este objetivo macro puede ser de 60 milímetros o puede ser un macro de 100 milímetros. De hecho, tristemente, la fotografía se ha visto afectada, digamos, por todo este avance tecnológico y ha sido seriamente afectado por las cámaras que encontramos nosotros en los celulares. Antes podía ir uno a una tienda de fotografía y encontraba todos los modelos disponibles y cualquier cantidad de lentes, de objetivos, y cada vez es más difícil encontrarlos. Ya solo los fotógrafos profesionales utilizan este tipo de cámaras, o los odontólogos, los cirujanos plásticos, o sea, todos los que nos dedicamos a las ciencias de la salud, pues utilizamos todavía este tipo de cámaras, pero ya no son cámaras que sean atractivas o que sean utilizados por el público en general. Entonces, antiguamente encontrábamos nosotros la polémica de utilizar el macro de 60 milímetros o el macro de 100. Actualmente ya esa polémica ya no la vamos a tener tanto, doctores, porque el macro de 60 milímetros ya quedó en desuso, ya lo descontinuaron. Entonces ya el único macro que se encuentra disponible a la venta es el macro de 100 milímetros. De igual manera, en este sistema modular vamos a tener la ayuda de una iluminación artificial, porque a final de cuentas la cavidad bucal es una cavidad oscura. Entonces necesitamos iluminación para poder tener acceso a nuestra boca y poder iluminar todas nuestras estructuras de manera correcta. En el caso de la ortodoncia, podemos utilizar cualquiera de estos dos flashes, que serían el flash anular o ring flash y el twin light, que sería el flash de estrobos gemelos. Este tipo de cámaras DSLR, estas siglas responden al
a los nombres Digital Single Lens Reflex, ¿verdad? Y nos, como habíamos mencionado al principio, y las marcas de las cámaras son como los jugadores de fútbol o como cualquier cosa, ¿verdad? Es algo muy subjetivo. Hay quienes dicen, bueno, Canon es la mejor cámara, es la mejor marca, ¿verdad? Así como habrá personas que digan, bueno, Messi es el mejor futbolista actualmente, es el mejor futbolista del mundo. En este caso, por ejemplo, una de las mejores cámaras que podemos encontrar accesibles a nosotros, que serían de sensor recortado, no es un sensor completo. Más adelante vamos a ver a qué nos referimos con esto. Es esta cámara, que sería la cámara 7D Mark II. Hay quienes podrán decir, bueno, no, Messi no es el mejor, ¿verdad? El mejor es Ronaldo. Entonces hay quienes prefieren la Nikon. Nikon también es una excelente cámara, es una excelente marca, manejan excelentes calidades, ¿verdad? Y una de las mejores cámaras actualmente que podemos encontrar de Nikon es la Nikon D7100 o la 7200, que son también cámaras de sensor recortado. Habrá algunos otros que digan, bueno, el Chicharito es mejor, ¿verdad? Entonces algunos otros dirán, bueno, Sony es mejor que Canon y que Nikon, ¿verdad? Y les digo, todo esto es muy subjetivo. Sony no es una cámara que a mí me enamore, no es una cámara que me guste mucho, porque sea como sea, Canon y Nikon tienen más objetivos, tienen más tipos de flashes, e incluso marcas genéricas es más fácil encontrarlas para Sony y para Nikon, perdón, para Canon y para Nikon que para Sony. Entonces Sony en realidad no me enamora a mí mucho. Ahora vamos a ver cómo seleccionamos nosotros nuestra cámara, ¿verdad? Habíamos dicho que a veces pensamos en los megapíxeles y es lógico pensar que, bueno, entre más megapíxeles tenga una cámara, mejor va a ser la calidad. Pero vemos que hay, por ejemplo, algunos teléfonos que tienen una calidad muy grande. Son teléfonos que tienen cámaras, por ejemplo, de 14 megapíxeles. Y esta cámara que acabamos de decir que es una de las mejores de Canon, tiene 20 megapíxeles. Entonces, pudiéramos nosotros pensar que pues, la calidad del teléfono celular y de la cámara fotográfica son prácticamente iguales, ¿verdad? Aquí la cuestión, doctores, es que el megapíxel no es una medida escalar. ¿Qué quiere decir esto? El metro es igual aquí en China, ¿verdad? O la yarda. Pero los megapíxeles no son igual que los metros o el sistema métrico decimal, una medida escalar, o sea, no es una escala. Cada fabricante le da el tamaño al megapíxel que ellos desean. Entonces, un megapíxel, por ejemplo, de un teléfono celular, tiene estas dimensiones, 1.2 micrómetros. Mientras que un píxel de una cámara réflex tiene un tamaño de 6.5 micrómetros. Es decir, estos megapíxeles son muchísimo más pequeños que estos 20 megapíxeles, ¿verdad? Y esto se debe a que nosotros vamos a tener un tamaño de sensor. El sensor es el equivalente, doctores, a lo que sería la película fotográfica. Entonces, este tamaño es el tamaño precisamente que tenían las películas, que es el tamaño de cuadro completo o full frame. La mayoría de las cámaras réflex que tenemos nosotros acceso son de sensor recortado, que serían este sensor. Es más pequeño que las cámaras análogas. La cámara 7D Mark II tiene este sensor, es, ¿no?, un sensor más pequeño, igual que la Nikon 7200. Pero un teléfono celular va a tener un sensor muchísimo más pequeño. Entonces, el sensor se divide en tantos cuadritos como el fabricante desea y puede decir que en este espacio va a tener 14 megapíxeles o 20 megapíxeles,
pero es diferente el tamaño a lo que pudiéramos tener en una película de tamaño normal, ¿verdad? Entonces, el tamaño del sensor nos va a dar, nos va a definir la calidad de la fotografía que vamos a tomar nosotros. ¿Qué es lo que pasa? Si tenemos nosotros un píxel muy pequeño, todas las imágenes están formadas por fotones o por luz, ¿sí? Y si nuestro píxel es muy pequeño, la cantidad de luz o de información que viene de la imagen se va a comenzar a desbordar y vamos a perder toda esta información acerca de la imagen. En cambio, si nosotros tenemos un tamaño de píxel muy grande, toda la información de la luz o todos los fotones que vienen reflejados de la imagen que estamos nosotros fotografiando van a quedar completamente integrados dentro de nuestro píxel. Es decir, va a ser sumamente difícil que los fotones se desborden de nuestros píxeles, haciéndonos perder así información acerca de la fotografía o de la imagen, ¿verdad? Entonces, el tamaño del píxel aquí sí importa. Entonces, no es lo mismo que tengamos 50 píxeles de este tamaño a que tengamos 100 de este tamaño. ¿Por qué? Porque aquí se nos va a desbordar toda la información o todos los fotones, digamos, de la imagen. De tal manera, si nosotros queremos hacer una fotografía grande, obviamente necesitamos que toda la información o todos los fotones que provienen de esa imagen estén capturados en nuestros píxeles. Entonces, aquí tenemos el tamaño de un píxel de una cámara fotográfica réflex contra el tamaño de un píxel de un teléfono. Entonces, en un teléfono, pues las imágenes que vamos a obtener son de este tamaño y en una cámara réflex, pues vamos a obtener este tamaño. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros queremos hacer grande la imagen de un teléfono celular, pues se va a distorsionar toda y se va a pixelar. Y esta la podemos hacer muy grande porque tenemos mucha información sin que haya ese pixeleo de imagen. Entonces, vamos a hablar de las cámaras reflex. Habíamos visto el tamaño de los sensores. El tamaño del full frame o el sensor completo es el mismo tamaño que tenían las cámaras análogas. Entonces, les digo yo que la cámara análoga y la cámara digital son exactamente lo mismo y lo único que cambió fue el modo de capturar la imagen. Es por eso que todos los mecanismos siguieron funcionando igual y los tamaños se adecuaron al tamaño que existía en la película. Sin embargo, el sensor o el tamaño del sensor, estos sensores, mientras más grandes sean, implican un costo mayor. Entonces, las compañías se vieron ante la necesidad de abaratar, digamos, el costo de las cámaras y para dicho efecto, redujeron el tamaño del sensor. Entonces, dentro de las cámaras digitales reflex, tenemos dos tamaños. El tamaño de cuadro completo o full frame y el cuadro recortado, ¿sí? O el sensor recortado. De todos modos, el sensor recortado es muchísimo más grande que el sensor que pudiéramos tener en alguna cámara de micro 4 tercios o en un teléfono celular, ¿sí? Entonces, aquí tenemos lo que era la cámara análoga. Y estos 24 por 36 milímetros es el tamaño de nuestro sensor completo en una cámara de sensor completo. Y en las cámaras como la 7D o la 7200 vamos a tener un sensor un poquito más pequeño, que son 16.7 milímetros por 25.1. Y en estas cámaras compactas que les dije que también podíamos tomar algunas fotografías y pudieran salir de una calidad respetable, pues son todavía mucho más chicas que estas, ¿verdad? Son de 5.58 por 7.4. Entonces, obviamente, a mayor tamaño vamos a tener mejor calidad y vamos a tener mejor imagen, ¿sí? Ahora, aquí obviamente la diferencia de precios entre una cámara de sensor completo como una cámara EOS 1D, pues esta está más o menos entre $3,000 o $4,000, cuando esta la podemos conseguir en unos $1,500. O sea, el precio
sí es muy diferente. Sin embargo, para lo que nosotros la necesitamos, para la fotografía intraoral, no vamos a hacer ampliaciones de nuestras imágenes a tamaños muy grandes, ¿verdad? Entonces, no necesitamos tanta resolución. Ser suficiente. ¿Sí? La resolución o los megapíxeles que nosotros requerimos en una imagen, pues van a depender de qué tanto la queremos nosotros ampliar, ¿verdad? Si queremos nosotros tomar una fotografía de 44 megapíxeles, pues estamos hablando de que vamos a tener una imagen de 68 por 45 centímetros, ¿verdad? O sea, esto es muy, muy grande. Entonces, en odontología o en ortodoncia no necesitamos hacer fotografías tan grandes. Con algo un poco más pequeño es más que suficiente. ¿Sí? Aquí tenemos, o sea, si nosotros tomamos una fotografía con una cámara de tamaño completo, o sea, del sensor de tamaño completo, podemos expandirla o hacerla tan grande como un tamaño A0, que serían 16 tamaño carta, ¿verdad? Pero con una cámara de sensor recortado, bien podemos aspirar hasta un tamaño A2, que serían 4 cartas, sin que nuestra imagen tenga alguna distorsión. Y esto es más que suficiente. Entonces, aquí tenemos la comparativa entre las cámaras full frame o las APS-C, que son las de sensor recortado, ¿verdad? Entonces, como ya hemos dicho, el tamaño va a ser ligeramente menor. Las cámaras de sensor recortado o APS-C responden a este nombre, Advanced Photo System Classic. ¿Okay? Entonces, para que tengamos una idea, en un objetivo o en un lente que es para una cámara de sensor completo, lo que vemos es esta imagen, ¿verdad? Tenemos que el objetivo va a rodear completamente nuestra imagen. Va a estar circunscrita perfectamente por todo el diámetro de nuestro objetivo. ¿Sí? Sin embargo, cuando nosotros utilizamos una cámara de sensor recortado, lo que va a ver nuestro objetivo va a ser una imagen más pequeña y va a tener un factor de recorte que en Canon es un factor de 1.6. En Nikon, el factor de recorte va a ser de 1.5. Ahorita vamos a ver para qué nos sirve este factor de recorte. Entonces, lo que va a hacer el objetivo va a hacer que nuestra imagen se haga más pequeña, ¿verdad? Porque tiene que circunscribir toda la imagen. Entonces, en un sensor más pequeño, pues obviamente la imagen va a ser más chica y de menor calidad. ¿Sí? Entonces, habíamos visto que para efectos de la fotografía en ortodoncia, pues lo más común es que escojamos entre alguna de estas dos cámaras, ¿verdad? Las cámaras de Canon o las cámaras de Nikon. Ahora, ¿cuál es mejor? O sea, las dos son excelentes cámaras. Si tienen una cámara Canon, pues todos aquellos dueños de la Canon se apasionan y dicen, bueno, es que la Canon es mejor, ¿verdad? Y los dueños de Nikon también se apasionan y dicen, bueno, Nikon es mejor que Canon. ¿Cuál es mejor? Pues la que a ustedes se les acomode más, la que les guste más. Las dos son de excelente calidad. Ahorita lo mejor que podemos encontrar, la mejor calidad en Canon sería esta Canon, que sería la EOS 7D Mark II. Estas serían sus características, son 20 puntos megapíxeles con un procesador DGX5. Y pues estas serían todas las características de la cámara, ¿verdad? Tiene 10 cuadros por segundo, Full HD, tiene dos procesadores. Maneja dos tarjetas de memoria, una Compact Flash y una tarjeta SD, y es compatible con los objetivos EF y EFS de Canon. De Nikon,
pues tenemos una cámara muy parecida, que es la Nikon D7200. Tiene 51 puntos de enfoque, 6 cuadros por segundo. También tiene dos tarjetas, pero estas son tarjetas SD. Las tarjetas SD son más pequeñas y son más lentas que la que maneja Canon, que es la CD, la Compact Flash. Igual, ambos sistemas de cámara son modulares, tienen sus objetivos y tienen sus flashes que se pueden adaptar a cada una de las cámaras, ¿sí? Ahora, aquí hay una cuestión muy importante. Nosotros en ortodoncia necesitamos que la fotografía de registro sea repetible. Entonces, no hay ningún flash que sea mejor para lograr este objetivo que el ring flash, el flash angular. Este flash va a ser excelente para que nosotros podamos estandarizar la iluminación durante nuestras tomas fotográficas. Nikon no tiene ring flash. Nikon no tiene un ring flash nativo que sea de Nikon. Ellos lo que tienen o lo que manejan es el flash de estrobos gemelos. El flash de estrobos gemelos es un poco más complicado de manejar que el ring flash, y si no somos expertos en su uso, la estandarización de las imágenes nos va a costar un poco más de trabajo. Ahora, cuando decidimos empezar a tomar fotografías en nuestro consultorio, nos preguntamos, ¿qué es más importante? ¿El objetivo, el flash o la cámara? ¿Verdad? Siempre que entramos a una especialidad y nos piden la cámara fotográfica, pues vamos a la tienda, vamos a Liverpool o a donde sea, y nos venden estos combos o estos paquetes que vienen con nuestro objetivo, pero viene con un objetivo zoom, 75-300, y viene con un gran angular, el cuerpo y una maletita, ¿verdad? Si compramos Nikon, pues también va a venir con un zoom, con un gran angular, su cámara y su maleta. Pero si nosotros lo compramos de esta manera, estamos gastando en este objetivo que no nos va a servir para la fotografía intraoral ni extraoral, y estamos gastando en este otro objetivo. Lo único que debemos de comprar y lo único que nos debe de interesar es el cuerpo de la cámara, ¿sí? Nos debe de interesar el cuerpo únicamente porque los objetivos que nos van a vender no nos sirven. Lo que vamos a necesitar es un objetivo tipo macro, que es para fotografía de acercamiento. Vamos a necesitar nuestro cuerpo, nuestro objetivo macro para acercamiento y nuestros flashes. En el caso de Canon, tenemos el macro EF de 100 milímetros, y en el caso de Nikon, ellos lo tienen otra denominación. En vez de ser un lente macro, es un lente micro. Y el micro que vamos a utilizar es el micro de 105 milímetros. Esta diferencia de 5 milímetros se hace porque digamos que la montura de Canon y la montura de Nikon son diferentes. Si se fijan, la montura de Canon es más grande, la montura de los objetivos de Nikon es más pequeña, por eso aquí son 105 milímetros, ¿verdad? Pero en realidad no quiere decir que estos 105 milímetros nos den una mayor magnificación de la imagen, ¿sí? Ahora, si nosotros no queremos gastar en un objetivo nativo de la cámara, podemos utilizar algunos objetivos que son de terceros, ¿verdad? Como sería este lente macro de Tamron. Entonces, contestando la pregunta, ¿qué es más importante, la cámara, el objetivo o el flash? Lo más importante, doctores, va a ser primeramente nuestro lente macro. ¿Por qué? Porque si no tenemos un lente macro, no vamos a poder lograr el acercamiento que necesitamos para nuestras fotografías en ortodoncia, ¿verdad? Entonces, lo más importante antes de comprar cualquier otra cosa sería nuestro objetivo.
Después de comprar nuestro objetivo, lo siguiente sería la iluminación, es decir, un buen flash. Y lo menos importante, a final de cuentas, sería la cámara. Podemos comprar, en vez de comprar la cámara más cara o la cámara de segmento más alto, podemos empezar con la cámara más barata. Y ya conforme nos vayamos haciendo más expertos en la fotografía, pues podemos cambiar el cuerpo, ¿verdad? Pero ya lo más importante, que sería el objetivo, ya tenemos un objetivo de calidad. Y lo más importante, que sería también nuestro flash, pues ya lo vamos a tener. Entonces ya nada más la cámara, o sea, el cuerpo, sería como, por ejemplo, en un coche, ¿verdad? O sea, si nosotros compramos un coche, el más barato, pues igual y no tiene aire acondicionado, y no tiene cámara de reversa, y no tiene quemacoco. Y con las cámaras es exactamente lo mismo. O sea, una cámara grande, pues va a tener más funciones que una cámara más pequeña, de menor calidad. Entonces tenemos este macro de Tamron, que también es de muy buena calidad. Tenemos estos otros de Sigma, el macro de 105 milímetros. Tenemos también de Tokina, el de Rokinon, ¿verdad? Pero volvemos a hacer hincapié, doctores. Necesariamente necesitamos un objetivo macro. Si nosotros decimos, bueno, es que no necesito un objetivo macro, voy a empezar a tomar fotografías con el objetivo que viene con la cámara, porque lo compré en combo, y viene con este objetivo que es el EFS de 18 a 55 milímetros. Este objetivo es un objetivo gran angular. Entonces, ciertamente, si nosotros tomamos una fotografía extraoral, pues nos va a salir. Y de primera instancia vamos a pensar, bueno, pues no lo necesito, me salió bien la fotografía. Tiene buena iluminación, están bien todas las estructuras, está todo perfecto. Pero si nosotros tomamos esa misma fotografía con un objetivo macro, fíjense la imagen que nos está dando. La imagen macro nos va a dar la imagen 1:1 real de nuestro paciente. Un gran angular nos va a cortar la imagen y va a darnos la apariencia de que el paciente es más joven. Y si nosotros queremos hacer un análisis clínico facial en una fotografía de estas, nuestro análisis va a salir equivocado, ¿verdad? Porque la fotografía es la misma fotografía tomada el mismo día con el mismo paciente y lo único que cambiamos fue el objetivo. Entonces, definitivamente un objetivo gran angular no nos va a servir. Es por eso que lo primero que debemos de conseguir de buena calidad y que sea un lente macro de 100 milímetros, pues es el objetivo. Tenemos después del objetivo lo siguiente, más importante, pues sería la iluminación. ¿Por qué? Porque cualquier imagen necesita luz. El alimento de la fotografía es precisamente la luz. Y si nosotros no tenemos una buena iluminación, no vamos a poder tener una buena fotografía. Como les había dicho, este es el ring flash de Canon. Es el flash ideal para fotografías de registro en ortodoncia, bueno, en odontología en general. El Twin Light es un sistema de iluminación también muy, muy bueno, pero este más bien nos ayuda para fotografías un poco más artísticas, ¿verdad? Esto es algo, digamos, más útil para un protecista que necesita capturar algunas sombras, ángulos, línea, dimensiones de los dientes, o sea, la tercera dimensión, necesita profundidad. Es muy bueno para ese tipo de fotografías, pero para la fotografía de registro no es tan buena. De igual manera, podemos comprar algún flash que no sea el nativo de la cámara. Tenemos los flashes de Sigma, el flash de Yongnuo, el Godox, los Neuer, el Meike, ¿verdad? Pero definitivamente, pues si podemos invertir en el flash nativo de nuestra cámara, pues es lo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tiempo de reciclaje es muy diferente. El tiempo de reciclaje es el tiempo que se tarda un flash en volverse a cargar para poder volver a emitir otro destello. Entonces, el tiempo de reciclaje en un flash genérico es mucho,
más lento, además que consumen las pilas con mucha más rapidez, ¿verdad? Y finalmente, lo menos importante sería la cámara. Entonces, esta es una cámara de inicio, la cámara más económica de Canon en el momento, que es la EOS Rebel T7. Es una cámara que puede costar unos 5 mil pesos. Para que tengan una idea, el flash, el ring flash, tiene un costo como de 14 mil pesos. Y el objetivo, el macro, debe de estar también como por unos 9 o 10 mil pesos. Entonces, lo más barato sería la cámara. Si ya queremos una cámara de mayor calidad, como sería la 7D Mark II, pues ahí sí estamos hablando más o menos de unos 45 mil pesos, ¿verdad? Pero en un inicio podemos empezar con una cámara pues, más económica. En el caso de Nikon, pues sería una cámara como la D3500, que también es una cámara de inicio, es una cámara muy económica. Y ya si quieren, en un futuro pueden comprar un cuerpo ya de mayor calidad, ¿verdad? Ahora, la fotografía, así como la odontología, son ambas una ciencia, arte, ¿verdad? Son ciencia y tienen arte. La parte de la ciencia en la fotografía, pues esto se refiere a todos los principios físicos, a todos los principios ópticos, ¿verdad? Y el arte, pues, se refiere a toda la sensibilidad que podemos nosotros poner en nuestras tomas fotográficas. Entonces, aquí tenemos una clara comparativa entre lo que sería una fotografía de registro y lo que sería una fotografía artística. Este tipo de fotografías, en donde una zona está oscura y la otra está iluminada, tienen el nombre de Rembrandts. Entonces, si nosotros queremos tomar una fotografía como esta y la queremos meter en nuestra historia clínica, pues no nos va a servir de nada, ¿verdad? Porque estamos perdiendo mucha información de la cara. Sin embargo, en esta fotografía podemos hacer algún análisis clínico facial y podemos ver simetría, proporción, ¿sí? Cosa que no podríamos ver en esta fotografía artística. Ahora, ¿qué es lo que debe de tener una fotografía de registro? Debe de tener una iluminación homogénea que nos permita tomar una fotografía de inicio, varios seguimientos y fotografías finales, y podamos hacer comparativas. Necesitamos encuadres que sean estandarizados. Todas las fotografías deben de tener un encuadre similar. Requiere de una buena profundidad de campo y debe de estar restringido a las estructuras que nos interesan. No vamos a poner en una fotografía de registro algo que no necesitemos evaluar. Entonces, en estas fotografías de registro, pues vamos a tener lo que serían nuestras fotografías extraorales, que pueden ser fotografías de frente, fotografías de perfil, fotografías de tres cuartos, fotografías de frente con sonrisa, perfiles con sonrisa, tres cuartos con sonrisa, ¿verdad? Tenemos nuestras fotografías intraorales. Estas también deben de ser repetitivas y con una iluminación homogénea. Y esta iluminación homogénea nos la va a proporcionar nuestro ring flash o nuestro flash anular. Cuando hablamos de fotografía de registro, pues hay ciertos estándares en ortodoncia, hay otros estándares para prótesis y requieren de tomas distintas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la fotografía de registro en ortodoncia está formada por nuestra fotografía de frente en reposo, frente con sonrisa, nuestras fotografías de tres cuartos y nuestro perfil en reposo. Las fotografías intraorales de registro serían la fotografía de frente, nuestras dos lateralidades, la toma oclusal inferior, la toma oclusal superior y la sobremordida. En el caso de la fotografía de registro para prótesis, utilizan lo mismo, nada más que ellos añaden una serie fotográfica que no sería malo que nosotros tomáramos. De hecho, yo siempre que termino un caso tomo esta serie fotográfica, que son
fotografías de las excursiones. Vemos la guía canina, la guía anterior y las lateralidades para ver que nuestro caso haya terminado con todos los cánones que la prótesis persigue o la oclusión persigue, ¿verdad? De igual manera, tenemos fotografías de registro, por ejemplo, para los DSD, que son los diseños digitales de sonrisa. Fotografías como son los labios, acercamientos a los labios, en reposo, con una sonrisa muy ligera, una más moderada y una sonrisa ya, sonrisa franca. Ahora, esto se me hace muy importante, porque a veces como ortodoncistas nada más estamos con nuestra visión muy clara en lo que son los patrones o el sistema de los boards. Pero si nosotros ampliamos un poquito este criterio, estas fotografías también nos sirven mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la capacidad de generar ese diseño digital de la sonrisa, no como los protecistas que hacen sus desgastes y colocan carillas o colocan coronas, ¿verdad? Nosotros lo podemos hacer con la misma ortodoncia. Entonces, es interesante manejar todos estos conceptos de diseño digital de la sonrisa y aplicarlos a nuestro tratamiento. Entonces, cuando nosotros ya hemos concluido nuestro tratamiento, es bueno tomar este tipo de fotografías para ver cómo está la línea de la sonrisa, ver dónde se ubican nuestros incisivos centrales, los laterales, los caninos. Y si vemos que hay algo que no nos gusta, durante el tratamiento lo podemos corregir para que en un futuro evitemos que algún protecista tenga que desgastar esos dientes y hacerlo con algún tipo de carillas. En el diseño digital de la sonrisa también toman una fotografía así como esta con separadores, una con la boca abierta, un perfil con sonrisa. Toman esta fotografía del el arco superior, pero sin espejo. A mí esta en lo particular no me gusta mucho. Y también toman algunas fotografías en donde están separando lo que sería el arco superior del arco inferior. Estas tomas se hacen con algunos contrastadores. Entonces, lo que hacemos es que se utilizan este tipo de separadores que están modificados, se recortan para que no lastimen al paciente y podamos desplazar el labio superior más hacia arriba o el labio inferior más hacia abajo. Y colocamos este tipo de contrastadores que nos van a permitir eliminar la lengua o los dientes los dientes homólogos, ¿verdad? Existe también la fotografía artística. Aquí la fotografía artística pues ya es diferente, ¿verdad? Ya no tenemos que buscar algo que sea homogéneo, que sea repetitivo. Aquí lo que nos interesa es que sea creativo, que haya composición, que haya inventiva y que haya juegos de luces, ¿verdad? Entonces, este tipo de fotografías nos sirven para todo lo que sería la mercadotecnia, para subir fotos a nuestra página web, para que el paciente se interese o para compartir también fotografías con nuestros compañeros o subirlas a las redes sociales, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos este tipo de fotografías que ya son de índole artístico, que poco a poco pues nos vamos a ir interesando en ellas y vamos a irles tomando gusto, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser de los pacientes. De repente vamos a tomar cosas que sean diferentes, tomas de largas exposiciones como esta o esta, ¿sí? Tomas de cortes de dientes. Ya una vez que iniciemos nosotros con este proceso de fotografía clínica, va a salir o va a aflorar nuestra parte artística que todos los odontólogos tenemos, ¿verdad? Ahora, para la fotografía macro, ¿qué es lo que vamos a requerir? Vamos a necesitar, bueno, la fotografía macro primero, antes que otra cosa, se refiere a la fotografía de acercamiento.
Y esta fotografía de acercamiento es una fotografía que sí nos genere ese acercamiento, pero que al mismo tiempo no produzca una deformación de la imagen, que es lo que habíamos visto con el gran angular, que nos va a deformar la imagen que tenemos y no va a ser una imagen real. Entonces, la fotografía macro es una fotografía de acercamiento, pero que no genere ningún tipo de deformación. ¿Sí? ¿Qué equipo necesitamos para la fotografía clínica? Vamos a necesitar nuestro objetivo, el ring flash, y este otro flash es un flash que nos puede servir para las fotografías extraorales. Ahorita vamos a ver cómo se maneja. Y de igual manera, podemos requerir de un flash de estrobos gemelos si queremos darle profundidad a nuestras imágenes. Necesitamos nuestros espejos intraorales, que pueden ser de rodio o pueden ser de cromo cobalto o de acero, pulido al alto brillo, dependiendo de la calidad que nosotros estemos buscando. Y estos espejos, para las tomas indirectas. En algunas ocasiones, por ejemplo, en nuestros segmentos laterales, es difícil tener acceso directo porque tenemos el carrillo, ¿verdad? Y el cachete. Entonces nosotros tomamos esas fotografías auxiliándonos de los espejos intraorales. Tenemos los espejos laterales, como sería el pasado, o este espejo que es un espejo oclusal. Tenemos nuestros separadores que nos sirven para precisamente quitar los labios y los carrillos de la escena y tener una imagen limpia de lo que queremos nosotros fotografiar, para poder lograr una imagen como esta. De igual manera, estos separadores se van a utilizar para las tomas laterales o las tomas de sobremordida. Este tipo de separadores también se pueden recortar para que podamos con mayor facilidad hacer la toma de fotografías si queremos nosotros tomar nada más un arco por separado o un segmento de arco que puede ser de canino a canino o si queremos de molar a molar. Y estos son parecidos a los espejos, pero son los contrastadores, ¿verdad? Estos nos van a permitir que tengamos o que manejemos un fondo negro. Los hay oclusales como estos o los hay también para los hay laterales, como sería en este caso, este de aquí abajo. Y con estos contrastadores, pues lo que vamos a hacer es tomar este tipo de fotografías. Tanto del arco superior como de nuestro arco inferior. Ahora vamos a ver qué debemos de hacer para tomar nuestras fotografías extraorales. Como habíamos visto, aunque podemos tomar fotografía extraoral con un gran angular, no es lo ideal porque va a tener un acercamiento pero con deformación. Ya no estamos cumpliendo con los objetivos de la fotografía macro, que es una fotografía de acercamiento pero que nos maneje las proporciones de uno a uno. Cuando tomemos nosotros nuestras fotografías extraorales, debemos de ver que el paciente adquiera la posición natural de la cabeza. Esta posición natural de la cabeza es una posición que está claramente descrita en el análisis de Arnett y Bergman. Y es una posición en donde el eje de la visión es paralelo al piso. Si nosotros tomamos una fotografía que no esté ubicada con la posición natural de la cabeza, podemos hacer que nuestro paciente proyecte el mentón más hacia adelante o más hacia atrás, dándonos una falsa clase 3 o una falsa clase 2. Entonces, lo que debemos hacer es que el paciente se debe de ubicar con esta posición natural de la cabeza para que tengamos la certeza de que nuestras fotografías están bien tomadas.
De lo contrario, pues vamos a tener ligeras variaciones y esto va a hacer que nuestro diagnóstico no sea certero. Estas fotografías extraorales se pueden tomar con fondos blancos. Estos fondos blancos los podemos lograr con un negatoscopio de una buena intensidad lumínica. Colocamos al paciente delante del negatoscopio, lo encendemos y eso nos puede matar las sombras. Aquí, si se fijan, el problema del fondo blanco es que tenemos esta ligera sombra, ¿verdad? ¿Verdad? Otra forma de matar la sombra es colocar un speed light en la parte de atrás del paciente. Y al momento de que nosotros tomamos una fotografía, el flash ilumina nuestro fondo y hace que ese fondo sea blanco. Esta es una técnica que se puede también utilizar cuando estamos tomando fotografías de los labios y le ponemos una rebanada de limón o alguna cosa así, que vemos que el fondo es muy blanco, pues se toma con este tipo de técnicas, ¿verdad? Con flashes o con pantallas de iluminación en la parte posterior. Si nosotros utilizamos la pared para tomar una fotografía y estamos utilizando un ring flash, por ejemplo, o un speed light, por decir algo, podemos obtener todos estos efectos. Si nosotros tenemos al paciente pegado hacia la pared, el fondo va a salir blanco. Pero si nosotros tenemos algún pasillo en el consultorio, que sea un pasillo largo, y vamos alejando al paciente poco a poco de esa pared, nuestro fondo poco a poco se va a ir oscureciendo. De tal manera que puede obtenerse esta tonalidad de gris. Si lo alejamos un poco más, podemos obtener esta otra tonalidad de gris más oscura. Y si nos alejamos, digamos, unos 2 o 3 metros del fondo, digamos, el fondo va a salir negro completamente sin que necesariamente coloquemos algo negro atrás, ¿sí? Eso es porque la intensidad del flash nada más nos va a dar para iluminar aproximadamente 1.5 metros. Entonces, si alejamos al paciente más de 1.5 metros de la pared, todos los fondos van a salir negros. A no ser que estemos, que tengamos en nuestra parte de atrás una ventana por donde esté entrando una gran cantidad de luz. Pero si es una pared y alejamos al paciente lo suficiente, tendríamos una fotografía como esta. Otra forma de obtener este fondo blanco, pues sería con una pantalla de iluminación. Entonces, al mismo tiempo que tenemos el flash que está iluminando la cara del paciente, por detrás, el flash hace que la pantalla se prenda y el fondo salga perfectamente blanco sin ninguna sombra. Pero si no queremos batallar con el fondo blanco, pues lo que podemos hacer es utilizar fondos negros y ya no tenemos ningún tipo de sombra. El fondo negro lo podemos utilizar de la manera más sencilla con una tela que no tenga brillo, ¿verdad? Y colocarla detrás del paciente. O podemos ya implementar algún tipo de estudio pequeño dentro de nuestro consultorio con pantallas de iluminación y fondos que ya estén colocados de manera ya permanente, fija, ¿verdad? Yo en lo particular tenemos nuestro estudio fotográfico en el consultorio, tenemos el sistema siempre montado y cuando tomo las fotografías extraorales, pues llevamos al paciente al estudio y tomamos todas sus fotos con las pantallas de iluminación. ¿Sí? Ahora, siempre que tomamos nosotros fotografía, tanto intraoral como extraoral, podemos tomarla con formato vertical o formato horizontal. El formato vertical, pues, es con la cámara volteándola, digamos, 180 grados. Todas las fotografías extraorales se toman con ese formato vertical. Es decir, la parte más larga del encuadre siempre va a ser de arriba abajo y de lado a lado es más pequeña. Esto es muy importante porque uno de los errores que podemos cometer es colocar la cámara en formato horizontal y pues eso es algo equivocado. Este es un modificador de luz, doctores, muy bueno.
que nos permite tener o lograr fotografías de alta calidad a un precio muy bajo. Y se llama Esfera de Garifón. Es un difuminador, es un modelador de luz que hace que la luz que le dé a la cara del paciente sea una luz muy homogénea, ¿sí? Y se utiliza montada sobre un speedlight, que es un flash de cobra como estos, es un speedlight. Y en la parte de enfrente del flash se ubica o colocamos nuestra esfera de Garifón. Cuando tomamos una fotografía extraoral con estas condiciones, vamos a utilizar una exposición de un 200avo, una apertura de 8, un f8, y una sensibilidad de la película de 100, ¿verdad? Y nos vamos a asegurar con esto de que todas nuestras fotografías nos vayan a salir bien. En este mismo formato vertical podemos tomar alguna silueta de perfil. Cuando queremos que únicamente salga el perfil para poder nosotros hacer un análisis de todo lo que sería nuestro perfil de tejidos blandos, y lo podemos obtener con un flash a 1/8 con una apertura de 11, una exposición de 1/60 y tomada con una pantalla de iluminación atrás o con un negatoscopio que esté prendido, ¿sí? Podemos tomar este tipo de perfiles de silueta para ayudarnos en el análisis, digamos, de los perfiles de tejidos blandos. Ahora, habíamos dicho que lo más importante antes de comprar la cámara o cualquier otra cosa era el objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros podemos incluso tomar fotografías con el flash que viene en la cámara. Obviamente no van a ser las mejores fotografías, pero esta es una fotografía tomada con el flash integrado de la cámara. Si se fijan, es un flash que va a generarnos aquí ciertas zonas de mucho brillo. No es una iluminación ideal, pero podemos empezar con ese tipo de flash. El ring flash, doctores, es un flash que se utiliza para la fotografía intraoral, pero no es el flash ideal para la fotografía extraoral. Si se fijan, aquí tenemos muchísima luz y también tenemos zonas de muchos brillos. Estas zonas de muchos brillos son zonas que ya se quemó la información que tenemos aquí y que le quita calidad a nuestra fotografía. Pero de igual manera, si nada más tenemos este flash, podemos jugar un poco con él o poner algún papel, alguna hoja de papel acá enfrente que elimine esa fuente de luz tan puntual para tratar de eliminar todas estas, todos estos brillos. Aquí tenemos lo que sería una fotografía tomada con una esfera de Garifón. Si se fijan, aquí, con esta esfera, estamos logrando que la textura de la cámara, de la cara del paciente, sea una textura homogénea. Eliminamos todos esos brillos y logramos la máxima cantidad de información en la cara del paciente. Esto sería una fotografía extraoral con un flash de estorbos gemelos. Aquí la iluminación que nos va a dar esto es excesiva, ¿verdad? Nuestra fotografía va a salir sobreexpuesta. Bien, podemos cambiar o jugar un poco con los ajustes de nuestra cámara para que no tenga unas características de sobreexposición, pero de igual manera vamos a tener zonas con muchos brillos. Y todo esto lo evitamos con un modelador de luz como la esfera de Garifón. Aquí tenemos una comparativa, por ejemplo. Esta es una fotografía con la esfera de Garifón. Fíjense cómo la textura es muy homogénea. Y con un speedlight, pues tenemos zonas con sombras en esta parte. Tenemos zonas con mucha iluminación en la frente, en la punta de la nariz, en el mentón, ¿verdad? Entonces, ciertamente, esta fotografía, pues, es muchísimo mejor. Aquí tenemos la misma comparativa, pero ahora con el flash anular o con el ring flash. También tenemos muchas zonas de brillos en donde se pierde la información o la textura de la piel. Y aquí tenemos la comparativa con el flash de la cámara.
Aquí tenemos todavía zonas de más oscuridad aquí en esta zona y también tenemos zonas de mucho brillo. Entonces, esto es algo muy económico que nos permite tomar fotografías de un nivel pues, casi profesional, ¿verdad? Y esto tiene un costo como de $40. Entonces, es algo muy, muy, muy económico. ¿Sí? Estas esferas de Gary Fong las pueden utilizar también con el Speedlight. Y si compran un Speedlight que sea de una marca genérica como Yongnuo, estamos hablando de que cientos de la esfera de Gary Fong, entonces con 300, digo, con 3,000 pesos, ustedes ya tienen un sistema casi profesional para tomar fotografías extraorales. Ahora, esta es la comparativa si utilizamos una pantalla de iluminación contra lo que sería una esfera de Gary Fong. Aquí tenemos también una cara con un color muy homogéneo, no tenemos brillos, ¿verdad? Es de mejor calidad que esta, está con una mayor iluminación, pero aquí necesitaríamos dos flashes de 3,000 pesos, necesitamos unos tripiés y tenemos que comprar también nuestra pantalla de iluminación o este tipo de pantallas que son octagonales que reciben el nombre de Octavox. Que de todos modos no es un gasto tan caro. Entonces, si se fijan, sí hay mucha, bueno, sí hay diferencia entre las fotografías tomadas con un sistema ya más profesional a lo que podemos lograr con la esfera, pero la esfera de todos modos nos da una imagen muy buena. ¿Sí? Estas serían las pantallas y así es como colocamos al paciente. Tenemos las pantallas que están ubicadas sobre la cara del paciente. Tenemos nuestro fondo negro y esto hace que la luz deje de ser puntual y es una luz más difusa, es una luz más natural que va a conferir mejores calidades en la textura de la piel de nuestros pacientes. Ahora, si nosotros decidimos comprar este sistema, doctores, estamos hablando de que estos Octavox deben de tener un precio más o menos como unos $150. Los tripiés deben de costar unos $60. El fondo yo creo que debe estar como en unos $80. Y esto, todo este sistema del estudio fotográfico, nos sirve perfectamente para tomar fotografías intraorales y extraorales. Las intraorales, pues nada más tenemos que colocar al paciente con los separadores y la calidad que vamos a obtener con estas pantallas de iluminación, tanto para las fotografías intraorales como las extraorales, va a ser mejor que las que podemos utilizar con, más bien que las que podemos obtener con los flashes de estrobos gemelos o los ring flash o incluso con el speed light. Ahora, en muchas ocasiones he visto que hay personas que suben fotografías en donde toman las fotografías intraorales con las pantallas de iluminación, pero estas las colocan a un lado o las colocan sobre las unidades dentales. Eso a mí se me hace muy incómodo. Y en realidad, si se fijan, no necesitamos mucho espacio para montar un pequeño estudio fotográfico en nuestro consultorio. Si tenemos alguna habitación que podamos destinar exprofeso para este pequeño estudio, pues sería lo ideal, pero si no, en cualquier rincón lo podemos montar y con este sistema podemos tomar fotografías extraorales de excelente calidad o intraorales también de calidad inmejorable. Incluso podemos utilizar estos rebotadores en caso de que la parte inferior del cuello presente ciertas sombras. Y los Rembrandt que habíamos visto, pues se toman utilizando nada más uno de los de las pantallas para iluminar una sola parte de la cara y la otra es algo oscura, o con algunos modificadores de luz, como serían estos que se llaman snoot, y que pueden llevar aquí un entramado que se llama honeycomb para poder obtener fotografías de este tipo. Este tipo de fotografías
son fotografías que les llaman mucho la atención a los pacientes. Entonces, cuando acabamos un tratamiento de ortodoncia y tomamos fotografías de los pacientes con su familia, con el novio, y tomamos este tipo de fotografías dramáticas y todo eso, les gusta mucho. Y lo crean o no, doctores, muchos de los pacientes que vienen recomendados vienen porque al final les tomamos alguna fotografía, alguna serie fotográfica de este tipo, que se llevan ellos a su casa. Entonces parece de risa, pero actualmente pues el odontólogo, el ortodoncista se debe de valer de cualquier estrategia para, pues, para que tengamos una agenda sana, ¿verdad? Y nutrida. Tenemos estos otros rebotadores, que son, por ejemplo, para fotografías de labios, y se utilizan los mismos dos split lights. Yo en el consultorio tengo como 4 o 6 de estos. Unos los tengo montados con las pantallas de iluminación, algunos otros están así, algunos otros están con la esfera de Gary Fong, porque a veces es incómodo tener que estar cambiando todos los modeladores. Pero estos que son genéricos son muy baratos, les digo, tienen un costo como de $3,000. Si lo compran nativo de la cámara, o sea, el Canon, por ejemplo, este flash debe estar con unos $16,000. Entonces, en vez de comprar uno original, pues igual y compré 6, ¿verdad? De estos de marca Yongnuo. Este tipo de modeladores, pues ya empieza a despertar la parte artística que todos tenemos, ¿verdad? Ahora, la fotografía intraoral también va a manejar los mismos formatos, el formato horizontal y el formato vertical. El formato horizontal, vamos a tener las tomas de las lateralidades o la toma de frente, y en el formato vertical vamos a tener nuestra sobremordida. Ahora, cuando hablamos de tomas intraorales, vamos a tomar algunas fotografías que son de forma directa, que son las tomas directas, y para ello, pues nos auxiliamos de lo que serían los separadores. Siempre necesitamos que nuestro asistente tenga un buen manejo del separador, porque si no lo sabe utilizar bien, pues no nos va a generar la amplitud que deseamos nosotros para nuestro encuadre ideal, ¿verdad? Entonces, a veces nuestro asistente nos está ayudando y a final de cuentas, en vez de ser una ayuda, es un estorbo, ¿verdad? Porque nos está generando mucho problema. Si nosotros no tenemos un buen manejo de nuestros separadores, nuestra fotografía no va a salir bien, ¿sí? A veces nos los ponen asimétricos. Entonces, nuestro asistente debe de estar altamente entrenado en el uso de nuestros separadores para que sepa exactamente qué es lo que debemos nosotros de ver y nuestras fotografías se tomen en forma ágil y rápida y no estemos perdiendo tiempo y lastimando a nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, lo anterior no lo debemos de hacer. Esto es como debemos de colocar nuestros separadores. Debemos de tener una vista clara y amplia de lo que queremos nosotros fotografiar para que en nuestra fotografía no salga nada más que las estructuras que son de nuestro interés. No deben de salir los carrillos, no debe de salir la lengua, no deben de salir los separadores, ¿verdad? Existe este separador de ultradente que se llama Clearview. Entonces, este separador nos ayuda a eliminar de alguna manera la ayuda de nuestro asistente y de alguna manera pues llegan a funcionar muy bien. Lo podemos colocar de esta forma con este arco hacia abajo, lo podemos colocar con el arco hacia arriba. Y cuando el paciente necesite, cuando necesitemos nosotros tomar la fotografía de las sobremordidas, le pedimos al paciente que lo jale ligeramente hacia atrás. De igual manera, el separador debe de retirar todos los tejidos de tal forma que nosotros podamos encuadrar exactamente las estructuras que son de nuestro interés, ¿sí? Para lograr este tipo de fotografías. El formato horizontal, habíamos dicho, van a ser nuestras lateralidades, nuestra fotografía de frente y las dos tomas oclusales. Ahora, en este formato horizontal hay algunas fotografías que vamos a tomar de forma directa.
¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a necesitar ningún espejo. Entonces, la fotografía de frente es una de ellas, es una fotografía que no necesita de la toma de espejo. Y podemos tomar fotografías laterales, de hecho los boards lo marcan así, sin espejo. Ahora, este tipo de toma lateral va a tener una cierta angulación, entonces no nos da la imagen lateral pura. Entonces, muchas veces, por ejemplo, si nosotros queremos registrar cómo quedó un paciente y hacemos una toma lateral directa, podemos de alguna manera camuflar un poco que nuestra clase 1 no haya quedado 100% ideal. Que le faltó un milímetro, milímetro y medio, con este tipo de toma lateral, parezca que quedó perfectamente bien, ¿verdad? Si nosotros queremos registrar con exactitud cuál es la relación oclusal de nuestros laterales, tiene que ser con el espejo, ¿sí? Pero esta toma lateral también nos sirve mucho. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hacer una toma lateral directa? Que como no estamos utilizando el espejo, es una imagen más pura. A veces con el espejo, si el espejo está rayado o si el espejo no es de una calidad buena, pues va a salir la foto un poco más como nublada, de menos calidad, ¿sí? Aquí tenemos cómo es que el paciente, el asistente nos debe de abrir la boca para poder tener acceso a estas tomas laterales. Se jala el separador del lado que nos interesa y el del lado contralateral se afloja un poco, ¿sí? Para que permita un mayor estiramiento del lado que nos interesa. Y lo que obtenemos es este tipo de fotografías, ¿verdad? Tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Ahora, aquí es muy importante que para que sea homogénea la toma, el enfoque tiene que ser manual, para que no sea un enfoque automático que nos esté cambiando la dimensión del encuadre. Entonces, ¿cómo vamos a enfocar este tipo de fotografías? Acercándonos o alejándonos del paciente hasta que veamos que el encuadre se encuentra completamente dentro de foco. Debemos de ver también que este tipo de fotografías mantengan una simetría, ¿verdad? En este sentido, nuestro plano horizontal debe de coincidir con el plano de oclusión y nuestro plano horizontal debe de coincidir con nuestro canino superior. Este tipo de fotografías las vamos a tomar con una exposición de un 200avo y una apertura de un F29. ¿Sí? La toma frontal, habíamos dicho, se toma desde arriba del paciente. Nuestro asistente nos debe de estar separando con estos separadores los labios y los carrillos para tener una buena toma y un buen encuadre. ¿Sí? Y va a ser igual con un 200avo y una apertura de 29 con un ISO de 100. Ahora, vamos a ver estas tomas, vamos a ver lo que serían las tomas indirectas. Bueno, aquí me equivoqué. Esta también es una fotografía de forma directa. Es una toma directa. La sobremordida, doctores, es una fotografía muy bonita y es una fotografía que podemos optimizar bastante. De esta manera, es la manera que siempre tomamos nosotros nuestra fotografía, con nuestro ring flash ubicado al frente de nuestro objetivo. Sin embargo, aunque esta es la forma convencional de hacerlo, no es la forma más optimizada. Aquí estamos obteniendo nuestra sobremordida. ¿Sí? Aquí tenemos un encuadre ya más amplio. Pero fíjense qué es lo que ocurre cuando quitamos el flash del frente de la cámara y lo ponemos frente al paciente. Aquí nuestro haz de luz va a ser perpendicular a la imagen que nosotros vamos a recibir de los dientes. Y fíjense cómo con este simple hecho de cambiar la posición de nuestra fuente de luz, fíjense cómo mejoramos nuestra fotografía. Aquí podemos ver todo el puntilleo del que nos hablan
todos los libros de periodoncia, de cómo debe de ser la encía, y vemos todos los periquimatos y todo el arreglo de nuestros prismas del esmalte en nuestros dientes. Entonces, la calidad de la fotografía se optimiza demasiado. Fíjense, con el flash colocado de la forma convencional y cuando lo ponemos por delante del paciente. O sea, la diferencia que tenemos es abismal. O sea, la calidad que obtenemos con esta posición del flash es muchísimo más que la forma convencional. Este tipo de fotografías también se logran con un 200avo, un F29 y un isocian. ¿Sí? Aquí tenemos otra toma de otro paciente diferente. Entonces, fíjense la diferencia, la profundidad, la textura, ¿verdad? Y la forma indirecta, pues va a ser con espejos. ¿Sí? Aquí lo que vamos a fotografiar es lo que aparece precisamente en el espejo. Entonces, debemos de colocar el espejo de una manera tal que podamos hacer el encuadre directamente sobre él. A veces es necesario hacer uso de la jeringa triple para quitar todo este vapor de agua, o si queremos evitar estar usando la jeringa triple, podemos meter nuestro espejo que está frío en un poco de agua caliente para acercar más la temperatura del espejo a la temperatura de la boca y evitar que se forme todo este vapor de agua. Entonces los metemos aquí en un poco de agua caliente y ya con eso vamos a evitar que se forme ese vapor de agua. ¿Sí? ¿Cuáles son las tomas indirectas? Pues las tomas laterales. ¿Sí? Aquí es muy importante también ubicar bien, perdón, bien nuestro espejo, porque si el espejo no está ubicado de la manera correcta, pues el encuadre va a ser incompleto o no vamos a encuadrar lo que realmente nos interesa. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, este espejo está ubicado mal, entonces toda esta parte de la encía no la vamos a registrar y nos van a quedar nuestras fotografías canteadas, ¿verdad? Aquí también nuestro espejo está mal ubicado y pues obviamente la fotografía va a quedar mal. Debemos de colocar perfectamente bien nuestro espejo para que la zona que queremos nosotros fotografiar quede perfectamente a la vista. ¿Sí? Entonces en nuestro espejo, aquí este es el espejo, debemos de tomar el encuadre ideal para que todas nuestras estructuras salgan. ¿Sí? Y podamos obtener una fotografía como esta. ¿Sí? Como les había dicho, estas fotografías con espejos son fotografías laterales más reales que las que tomamos en forma directa. ¿Sí? Obviamente en estas también debemos de ver que haya simetría, ¿verdad? Que el plano occlusal no esté canteado. Y se van a tomar igual a un 200avo y a una apertura de 29. Aquí tenemos al paciente con la apertura de la boca y vamos a utilizar estos separadores que son separadores de labio. Y les reitero, nuestro asistente debe de ser experto ya en el manejo de espejos y de separadores. Si no tenemos asistente, pues también podemos hacer uso de la ayuda del paciente y con un poco de tiempo le podemos explicar bien qué es lo que necesita hacer, ¿verdad? Y estas son las fotografías que debemos de obtener. No se deben de ver ni los espejos, ni los labios, ni los separadores. Y se toman de igual manera con una exposición de un 200avo, una apertura de 29 y un isocian. Nos fuimos un poco rápido, doctores, porque teníamos poco tiempo. En el libro de fotografía clínica pueden encontrar toda esta información y toneladas de información más de cómo manejar todos los principios ópticos. Se van a volver expertos
en tomar fotografías. En algunas ocasiones damos cursos de fotografía. Todo esto que vemos es solo una probadita. Los cursos de fotografía que manejo son 3 días y son 6 o 7 horas. Entonces la información es muchísimo más abundante y más precisa. Pero como teníamos que compactar todo esto en un tiempo pequeño, pues fuimos un poco rápido y ojalá que puedan tener una idea amplia de qué es lo que se va a requerir o qué van a necesitar en sus especialidades para tomar fotografía clínica. Y si les interesa en un momento dado, más adelante podemos dar otra plática de fotografía avanzada, ya con técnicas más avanzadas de qué se puede hacer para tomar u optimizar nuestras fotografías, tanto extraorales como intraorales. Muchas gracias. Adelante, doctora. Pues muchísimas gracias, doctor Carlos Zamora. Nosotros exactamente comentábamos eso cuando platicamos sobre el tema, ¿sí? Tratamos de que esto vaya a ser en dos fases y nos escuchan muchos chicos de las universidades que están iniciando y la idea de la conferencia es tomarla desde su base, la fotografía. A muchos chicos les va a ayudar mucho la guía y por supuesto el adquirir su libro porque viene tan desmenuzado como el de cefalometría, ¿sí? Y ya posteriormente tendremos el gusto de volverlo a invitar para los que ya hemos hecho más pininos en lo que es la fotografía clínica. Sí, pues muchísimas gracias, doctor Carlos. No sé, el doctor Jorge Gutiérrez, si tenemos algunas preguntas o dudas, por favor, dentro de... Sí, escucho, doctor Jorge. Solamente hay felicitaciones para el doctor. Saludos desde Ecuador, de Michoacán, de la Ciudad de México, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Te felicitan y gracias por la exposición. Sí, de Veracruz. Aquí, de Veracruz. Ah, mire qué bien. Nos piden si nos puede dar su correo, doctor, por alguna duda o si se quieren contactar con usted, si lo puede decir al aire. Recordemos que estas pláticas, estas conferencias quedan grabadas en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, donde ustedes las pueden ver posteriormente si tienen alguna duda. Entonces, si nos quiere compartir, por favor, su correo, para que quienes estén interesados lo puedan tomar el dato. Sí, cómo no, es Dr. Carlos Zamora Montes de Oca, @gmail.com. Es Dr. Carlos Zamora Montes de Oca, @gmail.com. Ok, muchísimas gracias, doctor. Bueno, pues aquí tienen la pregunta que me hacían. Para que si tienen alguna duda, si en alguna escuela les interesa algún curso, ya el doctor Carlos Zamora ya nos dijo que habría que contactarse con él para que esto suceda y bueno, tendremos el gusto la próxima vez de ver la segunda parte. ¿Sí? Voy a nada más a recordar antes del reconocimiento al doctor Zamora, recordar la invitación para el día de mañana con el doctor Jorge Carro Juárez, ponente de nuestro primer congreso multidisciplinario online en el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, donde se informará todos los eventos pendientes de aquí hacia el mes de diciembre, ¿sí? Y de esta manera poder saber programar nuestros tiempos. Y la semana, el día 4, tenemos también nuestro encuentro virtual de estudiantes de posgrado en la mañana. Sí, recordemos, nos hace falta el primer congreso multidisciplinario online. Ese es el 27 de septiembre, la semana que entra, de 9 a 8.
Las inscripciones son de 500 pesos, todo se hace en vía online y este congreso de la semana que entra, hay especialidades, endodoncia, cirugía, prostodoncia, parodoncia, prótesis, farmacología, patología e imagenología. ¿Sí? Entran ustedes a la página del Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas y hacen todo en línea. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Vamos a pedirle a Napo si nos puede compartir su reconocimiento en lo que es la pantalla. Muchísimas gracias por su tiempo, por esperarnos. Tuvimos un poquito de detalles al principio, pero el Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas, ACE, Fundación Dr. Manuel Rey García, otorga el presente reconocimiento al doctor Carlos Zamora por su presentación de fotografía clínica en ortodoncia por la Odontología Mexicana, Ciudad de México, septiembre 20 del 2021. Viene firmado por nuestro presidente, el cirujano dentista especialista odontopediatría Ildefonso Urías Cervantes. Y se lo haré llegar al doctor Zamora en agradecimiento a su tiempo y bueno, el que sepan todos que ya está su nuevo libro en Amolca. ¿Sí? Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. ¿Algún mensaje, doctor Jorge? Nada, solamente felicitar al doctor por su excelente participación y ponencia. Ok. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos nuevamente y gracias por acompañarnos y nos vemos el día de mañana. Doctor Zamora, gracias. Doctor Gutiérrez, gracias al Colegio Nacional de Cirujanos Dentistas por permitirnos seguir con esta actualización. Muchas gracias a ustedes. Ojalá que les haya gustado el tema. Claro que sí, todo muy bien, perfecto para el aprendizaje de la fotografía clínica. Listo.